Ayer fue el colofón de lo que ocurrió en los últimos meses, y no digo los 3 meses de campaña, porque yo recuerdo a Jaime Rodríguez que por ahí del mes de julio, me dijo, en septiembre te voy a dar una noticia, y era la renuncia al PRI. Claro. O sea, ¿qué ha pasado? Ayer fue el colofón de todo ello, pero ¿qué es lo que ha pasado, Jaime? ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que pasó que evidentemente los ciudadanos de Nuevo León sacaron la casta, resolvieron irse a cambiar el sistema de gobierno, que fue nuestra propuesta. Tomaron esa decisión y bueno, ayer el resultado es que salió mucha gente a votar, como nunca, y nos dieron una gran ventaja, ¿no? Entonces, porque aparte del hartazgo, yo decía hoy en la mañana que la gente está harta de la corrupción y nosotros propusimos terminar con la corrupción. La gente está harta de la impunidad y nosotros propusimos terminar con ese tema. La gente está enojada con el tema del transporte público y nosotros resolvimos proponer resolver el problema del transporte público, que no son cosas que no se puedan resolver, son cosas posibles, no son imposibles. Y entonces esta sinergia entre lo que la gente desea y la propuesta que haces es algo que hizo que el ciudadano dijera, ya no quiero los partidos políticos. Haz de cuenta que les pasó el tren por arriba a los partidos, porque ni la suma de los dos partidos logra, evidentemente, logró en cierta posibilidad acercarse, ¿no?, a lo que los ciudadanos decidieron, ¿no?, que fue casi el 50% del electorado, ¿no?